Hola, Getinte.de, ¿cómo están? Soy Jonak, su reportero de siempre. Y chicos, ¿tienen hambre? Ah, yo sabía que sí. ¿Saben qué? Me han contado que por acá, por la avenida El Parral con Universitaria, se encuentra un guarique donde podemos encontrar un ceviche bien rico. Así que, ¿qué les parece? Vamos a averiguarlo. Y chicos, hemos llegado acá al Paisa, a la esquina del ceviche más rico, chicos. Pero para eso, me encuentro con el señor Raúl. Venga, síganme por acá, por favor. ¿Cómo está, señor? ¿Desde cuándo usted viene degustando con este rico ceviche a las personas? Exactamente hace cuatro años. ¿Y cuál es la variedad de platos que ofrece acá a su clientela? Tenemos el ceviche con su huevera encima, ceviche mixto, tenemos ceviche de pescado, tenemos ceviche de conchas negras y ceviche de cangrejo. Ahora, ¿y cuál es el plato fuerte, el que sale más de acá? El plato más fuerte es el ceviche mixto con su huevera frita encima. Oh, rico, chicos, ya saben, tienen que venir acá a comer al ceviche El Paisa, que está preparado con una mano, pero un chef, pero espectacular. Bueno, si nos encontramos con un señor que está degustando su rico ceviche, vamos a preguntarle qué le parece. A ver, señor, ¿qué tal está el ceviche? El ceviche está excelente, está riquísimo. Uy, pero no se ve buenazo, ¿eh? Se ve buenazo, así que, ¿saben qué? Voy a pedir también yo mi ceviche. Está riquísimo, ¿eh? Así que chicas, allá en el estudio, por favor, no me envidien. Claudia, Olga, voy a seguir comiendo mi ceviche, así que lo dejo. ¡Chao! ¡Hey, gente! Nos encontramos acá en el Skate Park de Independencia. ¿Y saben qué? Vamos a ver a esos chicos en acción. ¿Qué les parece? ¡Vamos! ¿Desde cuándo estás montando skate? Dos años. Tres años. Diferentes años tiene la gente. ¿Todos son de acá del distrito? Sí. Saludos para la gente de Punto D. Y este fue el punto de adrenalina para Punto D. Yo me despido desde el skate park del distrito de Independencia. Nos vemos, chao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en el poblado de Obrajillo, del distrito de Canta, de la región de Lima. Les invito a conocer este magnífico lugar. ¡Acompáñenme! Y nos encontramos en la ruta que va directo hacia la cascada Pelo de Novia. Quiero entrevistar a personas de acá de la ciudad para que nos digan qué lugar es el mejor para visitar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Ustedes son de acá? ¿Pues sabéis qué lugares nos pueden recomendar acá para visitar? Pero un lugarcito así como para venir en pareja, así, ¿qué nos puede recomendar tú? Bien. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién te enseñó a montar caballo? ¿A ti? ¿Desde qué edad montas caballo? Ni yo. Tengo como 30 años y no sé montar nada. Ni bicicleta. Bueno, chicos, este es un programa para Punto D, así que, ¿qué les parece si juntos decimos este Punto D? ¿Sí? Una, dos, tres. Punto D. Y ya estamos a pocos metros de la catarata Velo de Novia, así que nos vamos a preparar para llegar y nos vamos a abrigar de paso porque ya está haciendo frío. Hola, ¿cómo están? Somos del Punto D. ¿Qué les parece ¿Qué les pareció la catarata? ¿Vienen de ahí? Sí, el Velo de la Novia, que lo dicen, es el fondo, además. La piedra preciosa acá para tomar su foto, la base. Y bien, este es uno de los atractivos del poblado de Obrajillo, en la catarata Velo de Novia, la que tenemos justamente detrás de nosotros. Además de esto, en la ribera de la catarata podemos acampar, así que no se lo pueden perder, chicos. ¿Eh? Seguimos con nuestra ruta de acá de Obrajillo, pero ahora nos encontramos rodeados de una fogata calentándonos en este frío intenso y rodeados de una gente cálida y amable. ¿Cómo están, chicos? Bien. Chicos, ¿de dónde vienen todos ustedes? De Lima. ¿Cuántos días están aproximados quedándose por acá, chicos? Solo el domingo. Nosotros vamos a seguir acá comiendo nuestro rico panchito rodeado de esa fogata y ustedes no se lo pueden perder. Tienen que venir acá a Obrajillo a visitar y disfrutar de todo este magnífico lugar. ¡No se lo pierdan! ¡Chao! ¡Chao!
así termina nuestro recorrido en esta magnífica ciudad de Obrajillo. No se pueden perder de visitarla. Conmigo me despido, Jonax para Punto D. ¡Chao!